en realidad recuperar su departamento. Escuchémosla, Carla. Así es, Florencia, Fernando, buenos días. Bueno, estamos con Silvia, que Silvia está peleando por poder volver a entrar a su departamento, que por lo menos se lo reintegren para seguir alquilándolo, que es lo que venía haciendo ya desde hace muchos años, porque ella no vive acá, vive a más de 400 kilómetros de Capital Federal. Lo cierto es que esto comenzó, esta pesadilla, vamos a decir, Silvia, comenzó en 2019, cuando vos decidiste alquilar este departamento, y hoy por hoy... Se puede decir que está lleno de ocupas, está lleno de gente a la que no podés sacar, no te pagan tampoco el alquiler. Contanos un poquito cómo comenzó todo esto. Bueno, yo lo alquilé a una señora de nacionalidad chilena. Se le vencía el contrato el 31 de diciembre. Ella se fue en septiembre. Dijo que le habían robado el celular. Nunca más me respondió. Y a partir de ahí no sé quién vive en mi departamento. Nada, de nada, de nada. No pagan absolutamente los impuestos, el alquiler. Desde noviembre no recibo un solo peso. Y estoy bancando a tres mayores y un menor que nació acá, me dijeron los vecinos. Y nadie se asoma, nadie da la cara del consorcio porque todos le tienen miedo y es gente de armas tomar. Yo ni siquiera sé el nombre. Y la verdad que me cansé y quiero recuperarlo a cualquier precio. Porque me lo merezco. Silvia, chicos, les voy a contar ahora acá hay una mujer policía que está de consigna desde ayer porque Silvia ayer intentó ingresar a su departamento y fue agredida, fue sacada a empujones, hubo un forcejeo y desde ahí que está esta consigna. Ahora no hay nadie en el departamento, salieron hace un rato estas personas que viven, pero si quieren hablar con Silvia ya los está escuchando. No, Silvia, sí, a mí lo que... hace un rato. Sí. Silvia, lo que sí, nos perdón. Interesa saber es... ¿Cómo está el trámite judicial? Porque para algo está la justicia, ¿no? Para dirimir estas cuestiones. Sí, bueno, te cuento que está re lento. Está... Espera que me fijo en el machete. Juzgado 91 de Avenida de los Inmigrantes, juzgado civil, a cargo del doctor Higio. Se me perdió el machete. Marcelo Higio, creo. Sí. Y no la atiende a la abogada, le dan turno, le dicen dentro de 15 días, dentro de 20 va, el juzgado está cerrado, te atienden vía Zoom, tenés que dejar la documentación en la puerta. Me dijeron que era muy rápido, pero la verdad, conmigo está todo muy lento. ¿Pero y cuánto hace que empezaste el trámite judicial, la demanda? Marzo, me parece que fue el 19 de marzo, la denuncia la hice el 28 de enero... Y el 19 de marzo se empezó todo. Pero, ¿y desde ese momento el abogado no supo darte ninguna respuesta todavía? No, porque preguntó en el juzgado número 4 hace dos semanas y le dijeron que la causa mía no estaba ahí, que como que no existía, que estaba traspapelada, ¿me entendés? No, por eso o te pregunto, lo primero que te pregunté es cómo está el trámite judicial. Para saber si se inició demanda, si hubo seguimiento. Sí, está haciendo lo imposible la abogada, pero no la atienden, le van cambiando la fecha, los días. Y a mí hoy un abogado de la tele me dijo que iba todo normal, que atendían rápido en pandemia. Son todas mentiras. Atienden cuando pueden y cuando quieren. Silvia, vos y en mi caso no se ha movido. Vos entraste ayer al edificio, nos contaba Carla recién. ¿Y qué viste? ¿Vos podés identificar a las personas que están en tu departamento? ¿Sabés si hay chicos? El chico no lo vi. Pude conocer un masculino, una femenina, muy violento. Nos sacaron empujones cuando vino la policía y la policía me dijo que los iba a sacar a ellos y nos sacó a nosotros y ellos se quedaron en el edificio. Es como que yo fuera la ocupa y ellos los propietarios, ¿viste? Mucha impotencia sentí realmente. ¿El inquilino original quién era? Todos los que me acompañan. Una señora que no está acá en Buenos Aires desde septiembre. Sáenz Barros se llama. ¿Y pero te había ofrecido vos alguna propiedad en garantía o algo esa señora? No, nada. Nada porque es chilena. Pero ¿y el contrato original... ¿Lo hiciste solo de palabra con ella? ¿No hubo un contrato formal? No, sí, un contrato formal porque yo siempre alquilé a extranjeros y estudiantes que pagaban los padres.
es la primera vez en 12 años que me pasa algo así, porque siempre estudiantes. Y esta señora trabajaba cuidando gente mayor. Y ya en la pandemia no me pudo pagar el alquiler y me lo tuve que cobrar el depósito. O sea que empezó todo mal, ¿me entendés? No me pagó nunca el aumento porque me dijo que estaba en época de pandemia. Y yo alquilo donde vivo, alquilaba mejor dicho, y me aumentaron el 60% y lo tuve que pagar. Bueno, pero hubo ahí un decreto que fijaba el precio de los alquileres, sí, y que prohibía los, sí, sí, los desalojos. En julio se... fue todo, el año pasado fue todo que, muy especial. Sí, 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 bueno, pero ella se agarró con el tema de la pandemia y no. Los que están ahora no pagaron más porque yo no. Ayer me dijeron que como yo no les quise seguir alquilando, no me pagaron más. Mirá qué fácil. A mí lo que me llama la atención realmente, lo que me llama la atención realmente es lo que me contás del trámite judicial, del tiempo que... Sí, a mí también. Porque además, ya te lo dijo otro abogado, teniendo en cuenta que pueden tener sus tiempos, pero no desentenderse de las causas. Eso es lo que me está llamando la atención. Perdón. Y que ahora tengas una versión de que se perdió la causa. Me parece todo un poco raro. Sí. A mí también me suena muy raro, ¿me entendés? Este abogado me dijo que estaban atendiendo normalmente, mentira. Pero la abogada que te sigue a vos la causa dice que no. No, si ella está cansada de pedir turno, que se lo cambian 20 días, 15 días, va, no le hacen nada. Ahora la semana que viene vamos a ir acá donde se perdió lo mío, digamos, vamos a ir con la abogada para que aparezca. Claro. ¿Viste? Y que se muevan, que se pongan las pilas, porque si no tendría que tomar otros medios, no sé cómo actuar. Silvia, pero si vos ahora tocas el timbre, ¿hay alguien adentro, por ejemplo? ¿Te responde alguien? ¿Responde alguien el timbre? Vení, vamos a tocar el timbre. Vamos a tocar el timbre. Vení, Silvia, acércate y vamos a ver. Digo, si para ver qué dicen, ¿no? ¿No? O sea, ¿ellas te reconocen como la dueña? Si es que hay alguien, porque una pareja salió. Hay uno, si la vimos con ella. A ver, si alguien atiende, a ver, vamos a poner el micrófono. No atiende. No atiende. ¿Te reconocen como la dueña ellos? No sé. Pero cuando vos te presentás y le decís que sos la dueña, que querés recuperar tu departamento, que no te están pagando, ¿qué te dicen? Este departamento es mío, me dijo anoche. Me causó mucha gracia, ¿viste? ¿No existe la posibilidad que haya habido alguna venta fraudulenta, obviamente, ¿no? ¿De la persona que le entregó el departamento a esta gente que está ahora? No, qué sé yo, si son parientes o qué. ¿Son extranjeros o son argentinos? No sé nada, si yo no los conozco. Son chilenos todos. Yo no conozco a nadie, conocí a la señora, no más que la alquilé. ¿La señora se volvió a Chile? Me dijeron que estaba en Chile y que después estuvo en Mendoza. No supe nunca más de ella. ¿Y no te quedaste con teléfono de contacto? ¿No supiste cómo poder hacer para contactarte? No, porque dijo, lo bloqueó y me dijo que se la habían robado. Recordemos que por la pandemia el gobierno había suspendido los desalojos hasta el 31 de marzo, más allá de que no pagasen. Sí. Esto fue lo que también se aprovechó esta gente para no pagarte más. El tema es que ya pasaron de ese momento al menos 3 meses y vos iniciaste las acciones judiciales y no hizo nada la justicia, no avanzó. No, nada, nada. Yo les presté el departamento de buena fe. Le dije que se podían quedar hasta el 15 de enero, pero estamos en junio, se siguen quedando y no pagan nada. Esa es mi impotencia, que me tomaron por tonta, ¿me entendés? Y por lo que te cuentan los vecinos, ¿tenés miedo de que lo estén destruyendo algo? Porque muchas veces lo que hacen, además de usurparlo, destruirlo y cuando lo recuperás tenés que básicamente hacerlo a nuevo, al departamento. Sí, no, mira, por lo que vi anoche no lo vi tan destruido. ¿Pero vos llegaste a verlo, a abrir la puerta? ¿Vos llegaste a abrir la puerta de tu casa? Sí, entramos anoche, abrieron ellos porque le cortamos la luz, entonces abrieron y entramos. Pero no lo vi destruido, pero el tema que no me animo a cortar los servicios por ese motivo, que se roben los muebles o que rompan todo el departamento. Claro, claro, claro. Pero si no me lo entregan no me va a quedar otra cosa que cortarle la luz y el gas, por lo menos, no seguir pagando yo. Queríamos... Tienen cara de piedra.
Queríamos conocer un poco esta historia, nos sorprendía. La verdad que hay algunos detalles que quedan ahí como cabos que están desatados, ¿no? Pero bueno, sí, cabos sueltos. No, pero bueno, ya no vamos a conocer un poco más. Gracias por habernos contado esta historia y la vamos a seguir. Bueno, está bien. Gracias a ustedes. Gracias, ¿eh? Gracias. Carla Ricciotti, gracias también. Hasta luego. Bueno, extraño, no son episodios que ocurren. A mí me extraña mucho lo del trámite judicial, pero bueno. Que no avance eso, que se haya perdido el expediente, ¿no? Es muy raro, es muy raro. No digo que la justicia sea una luz. Lo que veo me parece, no, todo. Seguramente no lo es, pero que se haya perdido, que haya desaparecido.